Bien, quisiera dedicar las dos últimas meditaciones, que serán breves, a fijarnos en la fe de María y en la fe de San Francisco de Asís. Porque siendo franciscanos de María, creo que ambos tienen que ocupar un lugar importante en nuestro modelo de imitación, aunque naturalmente el lugar fundamental siempre es Jesucristo. Pero a la hora de relacionarse con Jesucristo, o en el caso, por ejemplo, de San Francisco, a la hora de relacionarse con la Iglesia real, la Iglesia de nuestro tiempo, ambas figuras nos resultan muy luminosas y nos aportan unas lecciones que creo que son muy prácticas. Así que en esta meditación voy a hablaros de lo que yo creo que fue la fe de María, o por lo menos aquellos aspectos de la fe de María que tenemos que imitar, y después la siguiente meditación sobre la fe de San Francisco. Como termina diciendo la encíclica, la Virgen María es una hija de Israel, una hija de Sion, así se la llama, ¿no? Por lo tanto, resume en sí misma lo mejor de todo el pueblo de Israel. Y la encíclica la compara con aquellas grandes mujeres, empezando por Sara, bueno, la esposa de Abraham. Yo creo que esto es verdad y tiene que ser el principio. Hay más, desde luego, pero esto tiene que ser el principio. Por lo tanto, la fe de María era, ante todo, una fe que suponía no solamente la creencia en la existencia de Dios, sino la creencia en el señorío de Dios. Dios es el Señor. Y esto implica, de forma natural, aceptar el misterio. Sin esto no se entiende todo lo que hizo la Virgen, porque en muchas ocasiones ella tuvo que decir sí a Dios sin entender, no solamente cuando el anuncio del ángel, sino de una forma especial cuando ve matar a su hijo en la cruz. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos es, si yo quiero imitar a María, tengo que tener una fe que acepte no solo la existencia de Dios, sino el señorío de Dios. Primer punto, por lo tanto, Señor, me fío de ti. Me fío de ti. Y esto hay que decírselo en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, es decir, en la luz y en la oscuridad. Cuando las cosas van bien o moderadamente bien, pero también cuando van mal o muy mal, Señor, me fío de ti. Un franciscano de María, un imitador de María, tiene que tener esta capacidad. Señor, ahora mismo no entiendo, enfermo, anciano, sin trabajo, con un problema familiar, con una situación de incertidumbre en mi vida, o con cinco cosas de estas a la vez. Señor, yo me fío de ti. Esta experiencia, que en algunos momentos puede llegar a ser muy dura, esta experiencia yo creo que todos nosotros estamos llamados a hacerla. No podemos pretender seguir el camino de María sin empezar por hacer esta experiencia. No es la única experiencia que tenemos que hacer imitando a María, pero creo que esta experiencia es la primera. Y cuando nos llegan estos momentos, no tenemos que asustarnos o creer que esto se está escapando del plan de Dios. Al contrario, Dios a nosotros, seguramente a los demás también, Dios a nosotros nos envía estos momentos, permite que lleguen estos momentos para poder vivir nuestra vocación. De lo contrario, esta imitación de María no sería más que una palabra piadosa y bien intencionada. ¿Quieres imitar a María? Tienes que ser capaz de fiarte de Dios como se fió la Santísima Virgen. Por lo tanto, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la luz y en la oscuridad, Señor, me fío de ti. ¿Te falta
El suelo bajo los pies, recuerda a María. ¿No sabes qué va a ser de ti mañana? Recuerda a María. ¿No entiendes el plan de Dios? Recuerda a María. Primer punto. Digo, y este punto es un punto que nosotros podemos ver de María como esa hija de Sion que cree en Dios, en la providencia de Dios, pero también cree en el señorío de Dios. Dios es el Señor. Y de aquí vamos a sacar también algunas conclusiones. La primera es esta que os he dicho de la confianza, pero también otras que son muy importantes para nosotros. Si tenemos fe en el señorío de Dios, tenemos que mostrar también con gestos esa fe. Un franciscano de María, una persona que imita a María, tiene que ser una persona respetuosa de la liturgia. Tiene que ser una persona que no llega tarde a misa, un día es una excepción, pero tiene que ser una persona que hace oración. Tiene que ser una persona que delante del sagrario se arrodilla o al menos se inclina respetuosamente. Una persona que sabe estar en la celebración de la misa y que ayuda, sobre todo a aquellos que dependen de él, a estar con respeto. Es decir, nuestra fe, que en primer lugar nos invita a la confianza, que a veces puede ser muy costosa, también nos invita al respeto. Y eso por nosotros, pero también en tanto que misioneros del agradecimiento, tenemos que ayudar a los demás a que entiendan que hay que respetar al Señor. Es el Señor. Y en la Iglesia está el Señor. Cuando hablamos de que un elemento esencial de nuestra vida, de nuestra misión, es defender los derechos de Dios, en la época de los derechos humanos, incluso de los falsos derechos humanos, porque cualquier deseo se ha transformado ya en derecho, nosotros nos entendemos a nosotros mismos como aquellos que levantan la bandera de Dios. Dios tiene derechos. Y si no respetamos los derechos de Dios, no se podrán respetar nunca los derechos humanos. El primero de esos derechos de Dios es ser adorado, ser tratado con el debido respeto. Si esto no lo hacen aquellos que lo deberían hacer, los sacerdotes, hagámoslo nosotros. Primero en nuestra vida personal, después enseñando este respeto a los nuestros, defendiendo que la casa de Dios no es una plaza pública. Claro que se puede y se debe estar en la casa de Dios con alegría, pero a la vez sintiendo que allí tiene que haber una actitud de respeto que, entre otras cosas, permita a los demás tener una relación con Dios. Mientras que si hay un barullo que nadie se entiende, pues a lo mejor los que arman el barullo están muy contentos, pero los demás no pueden ni siquiera concentrarse para rezar o escuchar al sacerdote mientras habla en la homilía, o concentrarse en el momento del ofertorio o en el momento de la consagración, porque aquello es un correterío de niños o un comadreo de señoras hablando. Por eso, primer punto de la fe de María que nosotros tenemos que imitar, la confianza, el abandono y el respeto, para vivirlo y para enseñarlo. El respeto o el abandono habrá que enseñarlo a los demás con la debida prudencia y en su debido momento, pero eso forma parte de nuestra misión, de este amar y hacer amar al amor, viéndolo, como estoy haciendo ahora, desde la perspectiva de la fe. Ahora, esto es María, esa mujer inmaculada ya, que recibe el 25 de marzo el anuncio del ángel. A continuación, sigue siendo María, la Inmaculada, pero ya es la Madre de Dios. Desde el momento en que la sombra del Espíritu Santo descendió sobre ella y su vientre inmaculado quedó fecundado, desde el momento en que en su seno empezó a latir el corazón del niño Jesús, desde ese momento la Virgen es la Madre de Dios.
no es la Madre de Dios desde el 25 de diciembre en Belén, es la Madre de Dios desde el 25 de marzo en Nazaret. ¿Cuál fue su fe? No ya como mujer creyente judía, inmaculada, sino ahora como Madre de Dios. La fe de María ante su Hijo Jesús fue la fe de alguien que, más allá de las apariencias, sabía ver con el corazón. Esa frase de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, porque lo que ve es el corazón. Y creo que nosotros tenemos que tener esta fe de María ante Jesús para saber mirar lo profundo de las cosas. Cuando ella no veía aún a su niño porque lo tenía dentro, y cuando empezó a notarlo, ya lo adoró. Cuando ella tenía en brazos al bebé o le daba de mamar, no solo veía a su bebé, que debía de ser el más bello de los hijos de los hombres y que se te tenía que caer la baba del gusto de verle, sino que ella adoraba a su Dios. Pero también le adoró cuando le vio crucificado, hecho un guiñapo, y todos se burlaban de él. Ella siguió creyendo que aquel era Dios, al margen, más allá de la forma física que pudiera tener. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, imitadores de María, a tener una visión que taladre la realidad, que vaya más allá de las apariencias, para ver con el corazón. Por ejemplo, de una forma especial, ver a Jesús, a Dios en los pobres. Con los mil matices y aspectos que tiene Jesús en los pobres. Jesús está en el niño que no tiene formación y que a lo mejor es tu nieto. Jesús está en esa pareja que están viviendo juntos, que no saben ni lo que hacen, pero que necesitan o necesitarían a alguien que les ayude a caminar hacia el matrimonio. Jesús está en cualquiera que está alejado de Dios, incluso en aquel que es un enemigo. Y naturalmente Jesús está en el anciano, en el enfermo, en el mendigo. Jesús está en el que está llorando porque se le ha muerto un ser querido. Jesús está en el que es víctima de la guerra, en el que no tiene trabajo. No faltan en nuestra época las llamadas, las invocaciones a la solidaridad. Como decía la encíclica, se habla de fraternidad, mucho, basada en la igualdad, pero una fraternidad sin tener en cuenta el padre común simplemente no existe, y de hecho en la práctica no existe. Nosotros, en cambio, tenemos una mirada de fe, y en ese que lleva de alguna manera en su espíritu o en su cuerpo, lleva las huellas de Cristo y de Cristo crucificado, nosotros con nuestra mirada de fe vemos la presencia de Cristo. Y por lo tanto, nuestra fe, imitando a María, nos tiene que llevar primero, nos tiene que llevar a ver allí a Jesús. Ir más allá de los sentimientos humanitarios, que no son malos, que es maravilloso que existan, pero que es el motivo del ateo, que gracias a Dios que algunos ateos lo tienen. Repito, no es malo que haya un sentimiento humanitario de solidaridad, es el sentimiento que debe mover al ateo, pero el sentimiento que debe mover al creyente es la mirada de fe. Ahí está Cristo. Yo, en tanto que hombre, tendré una obligación solidaria, la que sea, la que sea. En tanto que creyente, tengo una deuda de agradecimiento con Dios nuestro Señor, al que le debo todo. Y la tengo que pagar allí donde Dios quiera que la pague.
y Él quiere que la pague en el que me necesita. He tenido hambre, ¿me has dado de comer? ¿Cuándo, Señor, si no te he conocido? Cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Esta es la mirada de fe de María. María va más allá de las apariencias con su mirada, y en el niño, en el adolescente que juega en su casa, en el hombre que sale a predicar, en el crucificado o en el resucitado, María va más allá de lo que ve en sus ojos y descubre a Dios. María es la creyente. Los demás o veían a alguien peligroso para el establishment judío, o veían a un gran predicador, o veían a un hombre que hacía milagros, y solamente al final alguien como Pedro confesó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. María lo vio desde el primer momento, desde antes de que Jesús naciera, cuando el Espíritu Santo la fecundó con su sombra. María empezó a tener una mirada de fe, y esa mirada de fe se tradujo inmediatamente en una respuesta de caridad. Por lo tanto, la fe respetuosa hacia Dios, la fe que la lleva a la oración, que la lleva al abandono y a la confianza en la divina providencia, pase lo que pase en tu vida, estate seguro de que Dios está actuando. Ni un solo cabello de tu cabeza se cae sin que Dios lo permita. Pero a la vez, y además, yo miro a mi alrededor y descubro por doquier a Cristo con la mirada de María. Y eso me tiene que llevar a la caridad. A la caridad, que es una caridad evangelizadora. Nuestra primera misión es una palabra de la Beata Teresa de Calcuta: el pobre más pobre es el pobre de Dios. Por lo tanto, a la evangelización en aquellos que no han conocido a Jesús o que se han alejado de Él, pero también a la caridad en aquellos que tienen hambre, que están solos, que están llorando, en aquellos que de una forma u otra lo necesitan. El último aspecto de la fe de María, lo decía también la encíclica, la esperanza. Si ver con esa mirada de fe la realidad y ver a Jesús, por lo tanto, presente en aquellos que necesitan ayuda, la llevó a María a la caridad, la fe en las promesas de su Hijo la llevó a la esperanza. Por lo tanto, para nosotros, la fe de María tiene que ser siempre una fe, imitar la fe de María tiene que ser siempre una fe que nos haga ser personas llenas de esperanza. Llenas de esperanza en las tres promesas de Jesús. No estás solo, primera promesa, no estás solo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Como yo tengo esta fe, yo acudo a Él para que me alivie y que cumpla su promesa, y la cumple. Es decir, voy a la oración o voy de una forma especial a la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento del consuelo. Es Jesús el que en el sagrario te dice: ven a mí. Tú, que estás cansado y agobiado, ven a mí, ven a mí. Ven a mí a adorarme y yo te consolaré. Ven a mí y déjame que entre en ti, y yo te alimentaré, te fortaleceré, te consolaré. Primera promesa. Segunda promesa, la misericordia. Nadie que pida perdón se irá de la presencia de Dios sin ser perdonado. El Señor nos envía y nos fortalece, pero caemos. El Señor nos dice el camino y nos da la gracia, pero caemos. Si no fuera por esta promesa, sería imposible avanzar por este camino, porque es muy desalentador cómo nos comportamos con nosotros mismos. Por tanto, la certeza de la misericordia. Nuestra fe nos hace estar seguros
de que hagamos lo que hagamos, Dios es misericordioso con nosotros en cuanto que pidamos perdón. Y naturalmente, esta misma medida tenemos que darla en cuanto nos pidan perdón, nuestro perdón, que ya debía de haber salido de nuestro corazón, le llega a nuestro prójimo. Tercera promesa, la vida eterna. ¿Hay vida eterna? El Señor abre las puertas del cielo a aquellos que mueren en gracia de Dios, que se acogen a su infinita misericordia, a aquellos que han estado luchando, aunque sea cayendo y levantándose toda la vida, pero también aquellos de la última hora, como el buen ladrón que muere en la cruz y que en el último minuto reconoce a Dios, le pide perdón. Nosotros, con esta fe de María, afrontamos la vida y la muerte. Afrontamos las alegrías y las tristezas y también afrontamos la muerte de los nuestros. Nuestra fe nos abre a la esperanza, del mismo modo que nuestra fe nos abre a la caridad. Tened estos puntos presentes en la vida cotidiana, porque habrá momentos en los cuales, vuelvo a repetir, el mundo se te abre bajo los pies y te da la sensación de que estás cayendo en caída libre y que no sabes cuándo eso va a terminar. Son situaciones y etapas muy angustiosas. Son momentos de fe, momentos que nosotros, seguidores de María, necesariamente debemos pasar, porque además luego tenemos que contarlos a los demás para que ellos tengan un referente y les sirva para sus propios momentos de angustia. Imitando a María y su fe, vemos más allá de las apariencias y vemos a Cristo en el rostro del hombre que sufre. Imitando a María y su fe, nos llenamos de esperanza y creemos que Dios va a cumplir sus promesas, que no nos deja solos, que nos levanta si caemos, que nos abre las puertas del cielo, que hay vida eterna y que esa vida eterna también, si Dios quiere, será para los nuestros. Tenemos que recorrer un camino. Cada uno de nosotros es, de alguna manera, una especie de laboratorio. Cuando uno ve la vida de los santos, te das cuenta de que Dios les hizo pasar por unas pruebas que sin su ayuda no hubieran podido pasar, pero que luego esa vida ha sido tan luminosa para los demás que agradecemos a Dios que hayan pasado esas pruebas, aunque mientras las pasaron sufrieron tanto. También es así para nosotros. Nosotros, seguidores de María, pasamos estas pruebas. Es probable que otros las pasen igual, pero quizá no tienen la mirada de fe para verlas. Pasamos estas pruebas. El Señor lo permite para que seamos testigos de cómo, de la mano de Dios y de la mano de la Virgen, se pueden pasar estas pruebas, ser felices incluso en medio de ellas. Partimos, por lo tanto, con este ánimo, imitar a María en su fe, una fe que nos hace confiar, respetar, amar y estar llenos de esperanza. Hacemos un momento de oración en silencio.